Hello, hello, good evening, Daniel, welcome. Okay, so I think we're a little bit early tonight, creo que empezamos un poquito temprano, pero igual vamos a aprovechar, ¿verdad? Para um, terminar también temprano y pues ir a descansar. No, eh. Ok, so here we are again, guys. Welcome to our second class. Sí, bienvenidos. Eh, bueno, esta noche vamos a estar tratando un poquito más, ¿verdad? Con lo que teníamos ayer, que serían los adverbs of frequency. Es, creo yo, un, un tema bastante importante, como les mencionaba anteriormente. Así que eso será parte de lo que estemos eh, desarrollando esta noche. I also hope we can talk a little bit about um, how you guys are doing, yeah. I, quiero saber verdad formas en las cuales ustedes tienen para poder contestar a esa pregunta que es bien común, el How are you o How are you doing, las diferentes formas que hay. So we're going to do a little bit of an introduction on that, and uh, yeah, también vamos a estar hablando verdad acerca de algunas de las formas en las cuales podemos eh, hacer aclaraciones directas, ¿sí? Eh, cuando tratamos de informar a una persona, ¿verdad? Acerca de algo que eso lo conocemos como eh, los direct address, o sea, cuando hablamos directamente con alguien acerca de algo específico, una idea o un comentario específico. Así que eso será parte de lo que estemos trabajando. También tenemos la conversación de um, que teníamos ayer lo vamos a estar practicando ¿verdad? Eh, de manera dividida separada pero eso será más adelante para empezar quiero saber un poquito um, about how you guys are doing I'm going to start with Rosa so tell me Rosa how are you doing tonight um, uh, is Ok, cool. Solamente para, para aclarar, la pregunta es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? La pregunta eh, se puede hacer de diferentes formas. Por lo general, la escuchamos solo como, How are you? Sí, pero cuando alguien me pregunta, How are you doing? También se refiere, ¿verdad?, a cómo estás, ¿sí? Entonces, how are you doing? Um, how is it going? Esas formas así, esas variantes, son básicamente similares a que alguien simplemente les diga how are you. Así que vamos a ver. Um, intentemos con Daniel, sí, Carlos. So tell me, how is it going? Um, hi teacher, how are you? <laughs> hey, I'm okay. not bad, thanks. And you? How are you not not too bad yeah just hanging in there doing great thank you um okay. what about santos how are you doing santos uh, Not fine as uh, every day okay as fine as every day that's that's not good not good bad evening, hey good evening eric how are you doing well I'm fine. Okay, good. I'm sick too. Oh, you're sick. I can tell. I can hear your your nose is like, um, yeah, sun, sounding funny, right? Yeah, yeah, yeah. Hope you get better. Hope you get better. Thank you. Okay, um, Carlos, Carlos Jose, how are you tonight? Hey, I'm pretty well today. Okay, way to go! You're pretty well. That's amazing. That's great to know. What about yeah. Hazel? How are you doing, Hazel? Super good, teacher. Super good. That's amazing. I like your haircut, by the way. Okay, um, Wendy, how are you doing, Wendy? Good evening, teacher. I'm fine. I'm a um, little tired. Hmm. Did we do it? Yes. <laughs> You did it. <laughs> yes. Okay, so we'll talk tomorrow. <laughs> yes, yes. Yeah, porque hoy todavía Mom. no lo va a sentir. Mañana mm, va a ver. <laughs> no. <laughs> uh, today too. <laughs> oh, you're feeling it today. Yes. Uh, tomorrow yes. is going to be worse. No, no, es que uh, la preocupe. De verdad. One, one year. One year. I am couch potato. <laughs> <laughs> for me, yeah, for one year. Yes, you one be a coach. year. <laughs> yes. but that's good yes. it's good to know that you uh finally i mean that you went to the gym so good yes. um what about brenda how are you doing brenda i'm fine teacher i am um, oh. is studying english oh good that's good yeah we actually are trying to practice english as well over here okay pretty good Um, Gloria, tell me Gloria Anoche se nos estaba moviendo bastante Gloria Cuando le hicimos llamar no nos funcionó Vamos a ver ahora si funciona So, how are you Gloria? Uh, sí, hi already. teacher hi. Hello Hi, how are you? Hi teacher, hi fine thanks. Okay, pretty good, thank you for sharing Ok, um, what about Glenda? Tell me Glenda How is it going? Uh, so no answer from Glenda. What about George? George, how how's it going for you? You're still you're still on mute. Oh. No. There you go. No, how, how is it going? Like um ¿Cómo estás? Es una forma diferente oh. uh, a preguntar, ¿cómo estás? Oh, uh, I'm good. Uh, um, ¿Cómo se dice? Um, I entry after uh, my class. <laughs> ok. Uh, ya, yeah, podría ser quizá mejor si decimos, I, um, en este caso, ¿verdad? Específicamente, o sea, hablando de clases así virtuales, I join my class late. Sí, I joined sí. my class late. Eso para, para, ajá, para la siguiente, en caso que la queramos utilizar, porque me imagino que lo que quisimos decir es, ¿verdad? Que entré tarde a la clase. Correcto. ¿Sí? Ajá, entonces sería, ajá, de esa forma, I joined my class late. Ahorita, porque estamos hablando de un ambiente virtual, si fuese presencial, ahí sí, ¿verdad? Podría decir, I entered my class, pero late, siempre, sí, I entered my sí. class late. Muy bien, ok, um, pretty good. Bien, ahora, ¿saben que en, en un grupo con el que estoy trabajando ahorita de básico les puse un reto, ¿sí? Porque varios de ellos estaban utilizando esa palabra que yo no sé por qué tengo tantos problemas con ella. No necesariamente problemas, pero simplemente es que no estoy um, súper de acuerdo con que se utilice todo el tiempo como estamos acostumbrados a hacer. Y ahorita la voy a escribir aquí en grande para que la vean, ¿sí? Y vamos a ponerla hasta en, hasta en mayúsculas. Fine. ¿Ustedes, alguno de ustedes conoce eh, el significado, el segundo significado de esta palabra? No, ¿Nope? ¿Nunca lo han escuchado o lo han visto por ahí? No. Ok. No, Fine. Aquí... ¿Hola? No. Ok. Estamos muy, 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 muy acostumbrados. Yo lo estaba también en algún momento y lo hice por un tiempo que cuando tenía la oportunidad, cuando alguien me preguntaba how are you, yo solía contestar siempre con fine, sí, hasta que en, el, en un punto me di cuenta que fine, perdón, básicamente también significa multa. Uy, no es ruso esto. Multa, sí. Fine. Fine también es una palabra que se utiliza para hablar acerca de multa o una penalización por algo. Pues mayormente es una, una multa, una cantidad de dinero que ustedes deben pagar por algo que hicieron mal. Entonces, cuando ustedes están manejando, ¿verdad? Y van más rápido de la velocidad máxima en una carretera. You guys get fined. Sí, fined. Entonces, son multados. De ese punto en adelante... Yo, o sea, cuando supe verdad de este significado, empecé a practicar con mis estudiantes que a todo aquel que dijera la palabra fine iba a tener, o sea, cuando yo les preguntara how are you, iba a tener que hacer algo, o sea, a cambio de eso, o sea, básicamente iba a ser multado, ¿sí? En clases presenciales es divertido porque pues si dicen fine, los podemos poner a bailar niña pomponte, ya me imagino a Jorge aquí bailando niña pomponte, ¿verdad? Pero pues en este tipo de clases no. Lo único que yo siempre les voy a invitar es a que busquemos otras formas de contestar, ¿sí? O sea, hay tantas, tantas, tantas maneras de poder decir o expresar cómo estamos, a veces bien, a veces mal. Yo en ningún momento voy a juzgarlo si ustedes me dicen, ah, I had a terrible day, porque a veces pasa, somos humanos y tenemos días malos, sí. Lo único que voy a tratar de hacer es tratar de darles algo bueno, ¿verdad? Al final de un día terrible. Entonces, um, pero, ajá. Fine, les voy a invitar a que tratemos de buscar otras formas y dejemos que Fine se quede bien allá, a gustito, con su significado de ser una multa, ¿sí? Y no usarla tanto para hablar acerca de que estamos bien. O sea, porque, ajá, sí significa, ¿verdad? Que, que estamos bien. O sea, Fine sí significa, eh, o lo usamos, es muy comúnmente utilizada para referirse a que estamos bien, pero también tiene ese significado. Y además ya aprendieron una palabra nueva hoy. Sí, ya saben que fine también es una multa. Bueno, antes de entrar en calor, también quiero saber, do you guys have any questions, tienen alguna duda, algo que um, hayan querido trabajar, algo que hayan descubierto por ahí que les cause dudas en cuestiones del inglés o de la formación de momento los ejercicios de corporativo. O todo bien, todo correcto. Bueno, tomó el silencio entonces como uno y parece que estamos muy bien. Good. Ok. So, uh, esta conversación de acá les dije ayer que esperaba que la pudiéramos practicar hoy. Así que vamos a hacer esto. Pero esto siempre me gusta dejarlo casi que para el final, ¿verdad? No es algo que me guste hacer um, al principio de las clases. Así que lo vamos a dejar para luego. ¿Sí? Um, ahora bien... Los Adverbs of Frequency como tales, sí, son, o sea, un, un montón de, de palabras que ustedes eh, pueden utilizar, como hablábamos anoche, para referirse a la brevedad o a la regularidad con la que realizan una actividad específica. Tenemos las que tienen que ver bastante, verdad, con el área positiva, o sea, cuando ustedes practican algo a menudo, y aquellas que no necesariamente tienen que ver con el área, o sea, tan tan positiva, ¿verdad? También existen diferentes formas de preguntar acerca de las actividades que ustedes realizan, ¿sí? O sea, una bien básica sería cuando ustedes dicen how often, ¿sí? How often? How often do you exercise? Esta palabra tiene dos formas en las cuales ustedes la pueden pronunciar y ambas van a sonar naturales. Si ustedes dicen solo, how often, quitando la T, está bien. Sí, how often. Aunque si ustedes dicen how often, también se va a escuchar natural. ¿Ok? O sea, ese es un pequeño secretito ahí, ¿verdad? Con esa palabra. Ustedes pueden decir tanto often como often. Sí. Cualquiera de las dos pronunciaciones les va a funcionar. So, how often do you, practice, do you exercise? Esa sería una... Pregunta pues muy similar, ¿verdad? A la que teníamos ayer y aquí están algunas opciones de respuesta. Ahora bien, um, escuchemos a Brenda, ¿sí? Brenda nos va a ayudar a leer la primera de ellas. Brenda Rivera. Sí, Brenda Rivera. Ok. Eh, la primera línea, Ticho. Sí, la primera de las respuestas que tenemos okay. acá. I lift weights every day. I lift weights every day. Muy bien. Bien hecho. Okay. Um, con la segunda nos va a ayudar eh, Claudia. Okay. I go going, going homes a week. Okay. I go jogging once a week. I go jogging once a week. Muy bien. Um, what about the third sentence? ¿Cómo se lee la tercera? Eh, vamos a ver. ¿Dónde te fuiste? Ok. Vamos a hacer que esta la lea que se me hizo la manta el amante del fútbol. Aquí está, Eric. Ok, Eric. Would you mind reading the third one, please? Uh, yeah. I play soccer twice a month. Okay, there we go. I play soccer twice a month. Very good. Um, what about the number four? In this case, we're going to ask Adela to read this one. Um, I swim about three times a year. Okay, I swim about three times a year. I swim about three times a year. Super bien. And Rosa, would you mind doing the last one, Rosa? I don't ex exercise exer mm -hmm. very, very much. Oh, very much. Okay, I don't exercise very often, or I don't exercise very much. Eso sería también verdad Una, un poquito negativa. Super bien. Entonces, tenemos aquí palabras, eh, pues. diferentes a las cuales habíamos visto, por ejemplo, el caso de jogging. ¿Sabemos a qué se refiere jogging? ¿Cuál es esta actividad? Jogging. Trotar. Sí, trotar, muy bien. So, do any of you guys practices jogging? ¿Alguno de ustedes sale a trotar? Anoche me dijeron que son bastante activos, que salen a saltar, a caminar, a correr, que tienen equipos de fútbol. So, do you jog at all? Or none of you guys likes jogging? ¿Alguno de ustedes hace esto de jogging? When I play. When, when you I go play to... soccer. Yeah, on, on the warm-ups, right? Yeah. Ok, yeah. Entonces, aja, cuando estamos en, el, en la etapa de calentamiento, antes de practicar algún deporte, es bastante recomendado, ¿verdad? Que se haga un poquito de jogging al principio. Ok, so, jogging. Um, ahora, esto otro de acá también. Este tipo de adverbios de frecuencia son palabras o frases que pueden ser intercambiadas. No significa que aquí, o sea, solo porque dice twice a month es ya fijo, ¿verdad? Que va a ser solamente dos veces al mes que esta actividad se practica. Este month puede ser reemplazado, por ejemplo, con week, ¿sí? Twice a week. O sea, ustedes lo pueden cambiar así de fácil. I play soccer twice a week. Um, este otro, I go jogging once a week. Ustedes pueden decir um, once, esta sería otra, sí, every two days. Once every two days. O sea, que cada dos días yo voy a, a trotar un rato, ¿verdad? Algunas como, algunas como everyday, o sea, no se van a cambiar así de fácil porque, pues, esta ya es una bastante absoluta, ¿verdad? Significa que todos los días. I live every everyday. Pero hay otras acciones o otros, otras frecuencias que sí pueden ser modificadas. O sea, tienen esa opción, ¿verdad? Que ustedes pueden colocar lo que ustedes eh, necesitan o cómo eso se adecua a ustedes. I go jogging once every two days. I go um, jogging, o como estaba ya, ¿verdad? Once a week. Um, otra cosa que sí, ¿verdad? Este day sí puede ser cambiado. O sea, ustedes pueden decir every weekend, ¿sí? Every weekend. O si no, pues, o sea, cuando es algo menos específico, ¿verdad? Como ejercitarse o levantar pesas. O sea, podrían también colocar como every week. O sea, porque pues es una actividad que tal vez ustedes practiquen cada semana. Por ejemplo... ¿Qué actividad, eh, Santos? ¿Qué actividad practicas tú cada semana? ¿Algo que haces semana tras semana? Eh, ¿Actividad de, de ejercicio o cualquier no, tipo act de actividad? actividad en general? Cualquier tipo de actividad. Uh, uh, cooking. Ok. O sea, pero me refería a algo que sea una vez a la semana. ¿Solo una vez a la semana se cocina? No, entonces sería. Como por ejemplo, ir al mercado, tal vez, o al súper. Bueno, eh... Sí, puede ser. Ir al... Normalmente okay. voy dos veces. ¿no? <laughs> dos veces al, al mes dos veces por semana ah dos veces por semana <risa> okay <risa> a ver lo vamos a cambiar entonces vamos a dejar este para otra persona y vamos a ir para acá con, con Santos ahí entonces es? qué, qué galán I go to the supermarket sí I go to the supermarket um, supermarket to, uh, supermarket twice a week sí I go to the supermarket twice a week ¿Quién lo diría? Pero muy bien. ¿Le gustan sus productos frescos? So, I go to the supermarket twice a week. Voy al super, al supermercado, dos veces por semana. Ahora, entonces, ¿lo diríamos esto en inglés, Santos? ¿Cómo se diría? I go to the supermarket twice a week. Twice. Esta palabra... Twice. Se, la vamos a, twice. Muy bien. Twice, twice a week. Muy bien. Twice, twice a week. A week. Ajá. I go to the supermarket twice a week. Super. Okay, ahora eh, Claudia, hay alguna actividad Claudia que tú practiques cada semana, algo que haces una vez por semana nada más. Um, yes, uh -huh. I I go to the running in the Saturday. Okay, I go running. Uh -huh. Uh -huh. I go running every, y entonces aquí lo vamos a cambiar, ¿verdad? Lo que les decía anteriormente, every Saturday. ¿Sí? Every Saturday. I go running every Saturday. Ahora ya utilizamos, ¿verdad? El every en este caso. I go running every Saturday. Súper bien. Algo que hagan ustedes una vez, ya sea por semana, una vez al mes. ¿Alguna actividad que realicen una vez al mes? Vamos a preguntarle ahorita a... Um... Wendy something you do only once a week or once a month or once a year no. maybe once a month uh, uh -huh. I go to the cinema okay. Movie? I go to the movies uh-huh go uh -huh. to the movies okay that's pretty cool uh -huh. I go to the movies once once Uy, perdón. Sorry. sorry 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 okay once a month que lo modificamos y ya lo tenemos. I go to the movies once a month. También se puede decir cinema, o sea, I go to the cinema, pero esa frase es bastante más común para el inglés que proviene de Inglaterra directamente. Británico. Ajá, el británico, es mucho más común que se escuche esto con el británico que con el inglés, o sea, americano. E incluso aquí en la computadora, si ustedes lo pueden visualizar eso, o sea, entrega, ¿verdad? Un detalle, no necesariamente un error, pero sí una modificación. Y la modificación que nos ofrece sería movies. Entonces, porque es mucho más común que se diga, I go to the movies. Sí, I go to the movies once a month. Pero íbamos muy bien con la idea también de decir, ¿verdad? De, um, de cinema. Ok. Una actividad que pueden realizar. Tres veces puede ser semana, recuerden, esto siempre se puede, se puede modificar. Tres veces por semana, por año, por mes, pero algo que hacen ustedes tres veces o pueden ser más veces. A ver, um, vamos a ver. hey oh, ¿Alguien iba a participar? No. En mi caso es What to the Beach. two Dos o tres veces. Ah, uh, yes. Okay, I go to the beach. Muy bien. To Invite. <laughs> <Oops>. uh, please. <laughs> two yes. or three times a year. <laughs> I go to the beach two or three times a year. Eso es algo que no sé, por, por la zona en la que vivo, creo que es bastante común para, para mí, o sea, no es, no es, no me no voy tan lejos, digamos. Entonces, um sometimes. Sometimes I do it once a month. Sometimes, a veces no, verdad, pero a veces es como que, ajá, he pasado semanas que voy hasta tres veces en la misma semana. Invite. Invite. <laughs> Vénganse. Yes. Is it, I mean, it's it's just like 25 minutes away. No está tan lejos, solo como a 20, 25 minutos. Así que, ajá. ¿Where cerca. do you live? In San Miguel. San Michael. Yeah, city. San Michael. <laughs> wow. Not, not in the city. I live in 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 uh, El Tránsito. It's like yeah, oh, okay. near, near El Espino. El Espino is like my nearest beach. Uh, uh -huh. Ah. Yeah. <laughs> it's the it's the nice neck. it's a um, uh, nice beach. Nice. Uh -huh. Yeah, it's a really nice beach. I also oh, like El Cuco. Lately, with my family, we went to El Cuco, and there is a really good beach in El Cuco. I think it's Las Flores, the name of the beach. So, if you have a, a chance to go there, I will um, advise you to go to Las Flores because it's really, oh, really good. La Paz. Um, no, it's in el, el Cuco, en el, aquí en San Miguel también. En El Cuco, Las Flores. Mm -hmm. Sí, es, es, es como uh, al, al lado del Cuco, es como una pequeña playita justo al lado del Cuco. Ok, Google Maps. Ya, yeah, Google it. <laughs> yes. yeah. Waze, okay, so, Waze. O oh, también con Waze, ahí ustedes van a llegar a las flores. Good. Um, so, do you go to the beach two or three times a year? Very good. Ahora, alguna de las actividades que ustedes no realicen tan a menudo, que para eso ¿verdad? tenemos el I don't. ¿Y qué cosa creen ustedes que sea algo que ustedes no hacen tan a menudo? Um, Hazel, something you don't do that often or you don't do very much? Mm, I don't eat chicken very often. Okay. I, you don't eat chicken? Yes. Okay, so you don't eat chicken very often. You don't eat chicken very often. Good. Muy bien. Eso es ok, interesante. I don't eat chicken. ¿Sabes que en, el, en, el primer, en la primera vez escuché I don't eat chicken burritos? No sé por qué escuché chicken burritos. Pero bien, I don't eat chicken very often. Esa sería la forma, una vez más, de contestar a cuando ustedes les pregunten. How often do you do something? Aquí no necesariamente va a ser solo exercise, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de lo que Claudia dijo, podría ser, how often do you go to the beach? ¿Sí? Go to the beach. ¿Qué tan a menudo vas a la playa? Entonces podría decir, I go to the beach two or three times a year. En el caso de lo que dijo Santos, how often do you go to the supermarket? O vamos a decir, go grocery shopping. Sí. Oops, sorry. Grocery shopping. Ustedes saben que grocery no significa, verdad, que es groserías, no es que van a comprar groserías, sino que es básicamente eh, artículos de, de primera necesidad. So, how often do you go grocery shopping? Y Marcos podría, perdón, Marcos, eh, Santos podría contestar. I go to the supermarket twice a week. Sí, ustedes recuerden, eso lo pueden modificar. En el caso del every puede ser every day, every week, every weekend. Every specific day. Si ustedes quieren hacer algo, mencionar algo que lo hacen de manera específica, eh, como en el caso de lo que mencionaron, uh, go running every Saturday, también lo pueden hacer. Sí. Ok. Moving on. We are going now um, to see if Rosa se queda dormida. <laughs> Vamos a ver. Uh, la siguiente parte, sí. O la siguiente pregunta es, ¿do you ever? ¿Do you ever? Y en este caso tenemos aquí el caso, la pregunta específica, ¿verdad? ¿Do you ever watch TV in the evening? Rosa, ¿do you ever watch TV in the evening? Yeah. Yes. Yes, I watch TV in the evening. Ok, very good. Yes, I watch TV in the evening. Ahora bien, ya haciendo uso, ¿verdad? De algunos de los, um, de los adverbs of frequency, o sea, cuando usamos ya los adverbios de frecuencia, podríamos mencionar, por ejemplo, I always watch TV in the evening. ¿Qué significaría eso? I always watch TV in the evening. ¿Qué significa? Um, veamos, estar ahí. Si yo digo, I always watch TV in the evening. Sería always. es Quiero ver. Casi siempre. Casi siempre. Ese sería almost always. Sí, ahorita lo vamos a colocar aquí. Vamos a hacer una lista. A ver. Podemos... Solo sería siempre. Siempre. Ajá. Always significa directamente siempre. Sí. Always. Siempre. Ok. Always. Acá está. Luego sería el, el que ustedes decían. Almost always, sí. Almost always, okay. casi siempre es almost always. Um, ¿Qué podría ir después de almost always? Pues yo considero que eh, sería el often, sí. Often, almost always, casi siempre, often, a menudo. Después de mm. ese, puede ser el sometimes, sí. O sea, en cuanto a la regularidad en la cual practicamos algo. Eh, usually. usually. Ajá, uh -huh. ok, creo que usually podría ser entonces antes de sometimes. Antes de sometimes. Mm -hmm. Usually. Usually, then sometimes. Let me see. Ok, sometimes. After sometimes, um, we can place, ok, uh, rarely. Rarely, sí, raramente, rara vez. Then hardly ever, que es otro de los ejemplos que tenemos acá. Hardly ever. And last but not least, we are going to have never. Sí, never sería como ya el, el absoluto, verdad. Que yo nunca hago eso. Entonces, de esta forma más o menos podríamos irlos um, ordenando, verdad. En cuestión pues de um, regularidad. Algo que ustedes hacen todo el tiempo es algo que ustedes hacen always. Sí, I always take a bath in the morning. O always. Take a shower in the morning. Ahí depende, ¿verdad? Ustedes, por cierto, ahorita que lo mencioné así, ¿saben cuál es la diferencia entre taking a shower and taking a bath? ¿Alguno de ustedes conoce la diferencia entre esas dos? Take a shower and take a bath. Lo voy a escribir acá. Take a shower y el otro es take a bath. Así. Que uno es una ducha y otro es el baño. Literalmente el baño. Ok, cuando ustedes hablan de take a shower, es una ducha, tal y como lo dijo. Um, let me see where do you go. Siempre Eric. Me, Eric, siempre se me va el nombre de este Eric. Ok, take a shower, ¿sí? So take a shower es directamente, ¿verdad? Una ducha. En cambio, when you take a bath, es cuando ustedes tienen una tina y se toman el tiempo, ¿verdad? De, pues estar en el, en el baño ahí un rato en la tina, ¿sí? O sea, metidos en el agua, ¿verdad? Um, el caso para nosotros, pues sí, ¿verdad? Probablemente sería meternos en la pila o en el barril, pero ¿ha? también es posible. Take a bath. Sí, entonces, si ustedes en algún momento escuchan, oh, I'm taking a bath. Si alguien dice, ¿verdad? I'm taking a bath. Significa que van a estar, o sea, sumergidos en el agua ahí, duchándose. O sea, no duchándose. Eh... Bañándose por un buen rato. O sea, estarán, ajá, ¿verdad? Que es cuando por lo general. Relaxing. Las personas, ajá, utilizan eh, jabones, espuma. aceites, espumas, o ajá, sea, y, y los, los aromas Fruta. alrededor y todo. Exactamente. Entonces, el bath es un poquito diferente al shower. El shower es lo que por lo general tomamos nosotros, sí, con el guacalito, ¿verdad? Y ajá, nos bañamos ahí rápido. En cambio eh, el bath es un poquito más dedicado, sí. And we almost never take bath, I think. Creo que como, o sea, nuestra cultura no es tan común eso de, de taking a bath. Okay. It, it, it can be useful, uh, for example, in a pool or in a jacuzzi, as well. Mm, not necessarily, because you're not doing it naked. Sí, o sea, el bath también es otro detalle, ¿verdad? Que lo pues sí, estamos desnudos y además es como en privado, ¿sí? En cambio, cuando estás en un pool o en un jacuzzi, eso es mayormente un poco más público. El jacuzzi sí puede ser considerado como un bath, o sea, porque pues, el jacuzzi básicamente es una tina con motor, o sea, es bien similar. Entonces el jacuzzi sí puede ser considerado como una bath, pero en la piscina no necesariamente. Sí, en la piscina por lo general se llama solo como you go swimming. Sí, no necesariamente es un, un bath. Ok, thank you, teacher. No, you're welcome. You're very welcome. Okay, entonces aquí tenemos verdad la rareza o la, mmm, la escala en la cual se van a ir ordenando algunas de las acciones. Así que está always, que significa siempre. Almost always, que es el casi siempre. Often, que es pues regularmente, usually, usualmente, sometimes, a veces, rarely, raramente, hardly ever, casi nunca, y never, que significa nunca. Sí, hardly ever and never. Um, ustedes en este caso específico se van a fijar que se traduce como casi nunca, a pesar que, ¿verdad? Eh, está hardly ever. Ever por sí solo significa jamás. Pero cuando lo utilizamos con otras palabras antes, se hace pues, um, lo único que sucede es que se elimina la n, ¿sí? O sea, no, no, no significa que estamos usando como una palabra diferente o estamos diciendo casi jamás, sino que lo que pasa es que para que los sonidos no sean tan fuertes entre una palabra y la otra, se utiliza aquí, o sea, el, el nunca se traduce al español. Porque lo que sucede es que se elimina o se deja de utilizar la N para evitar ese, ese fenómeno, ¿verdad? De que haya letras como muy fuertes en el medio. Así que hardly ever, por eso significa casi nunca. O sea, porque el ever en sí, lo único que sucede es eso. Significa nunca, pero sin la N, por decir así. Entonces, ajá, hardly ever, casi nunca, y never es el que ya directamente, ¿verdad? Lo traducimos sin ningún miedo como nunca. Ahora bien. Um, ¿Do you ever? Let me see. ¿Qué cosa podrían querer ustedes saber acerca de mí? Háganme una pregunta, uno de ustedes, con el do you ever. ¿Sí? ¿Do you ever? Ahora, ¿cómo podrían construir una pregunta ustedes tomando esto como ejemplo, como base? ¿Do you ever? Podría ser, ¿do you ever usually eh, go to the beach? Um, no. El usually es el que quedaría como de más. Si, si decimos, mm. por ejemplo, ¿do you ever go to the beach? Sí, ahí sí. ¿Do you ever go to the beach? Sí. Mm. ¿Alguna vez vas a la playa? Sí. ¿Alguna vez vas a la playa? Eso significaría ahí directamente. Y ahí podría decir, por ejemplo, yes, I often, y aquí ya no sería watch uh, TV, sino que I often go uh -huh. to the beach, ¿sí? I often go to the beach. Esto es cuando alguien nos está preguntando, ¿verdad? Eh, si alguna vez hacemos esto, porque cuando alguien pregunta con how often, lo que quieren saber es como qué tan a menudo, ¿verdad? Se supone que es como una actividad que por lo general las personas practican eh, pues regularmente. En cambio, si ustedes preguntan con do you ever, es algo que ustedes suponen que esta persona no lo hace tan a menudo. Y ahí es cuando queda un poco más abierta, ¿verdad? La puerta a eh, explicar, o sea, nosotros como qué tan a menudo hacemos las cosas. Así que do you ever go to the beach podría ser interpretado, ¿verdad? Como ¿alguna vez vas a la playa? O sea, ustedes están como con la duda, ¿verdad? Que yo no voy a la playa. Um, por ejemplo. Mm -hmm. ¿Do you ever will... take, take a nap? Ajá, ¿do you ever take a nap? Muy bien, ¿do you ever take a nap? En mi caso, I hardly ever take naps. Vamos a ver, I hardly ever take naps. ¿Sí? ¿Do you ever take a nap? ¿Y qué significa para el resto de la clase, eh, Wendy? ¿Do you ever take a nap? que es que si toma una siesta exactamente sí, alguna vez tomas siestas o alguna vez tomas siestas en mi caso específico I hardly ever take naps no sé por qué se me hace tan complicado el poder dormir durante el día pero ajá um, a ustedes se les recomienda para que no se estén durmiendo a la hora que tenemos la <risa> ok <risa> do you ever take a nap sí what other question do you guys can mm -hmm. think of qué otra pregunta pueden pensar eh, que se puede hacer con do you ever, tomando do you ever como la base do you ever listen eh, to reggaeton music no? listen to reggaeton ok do you ever listen to reggaeton podríamos dejarlo hasta reggaeton si ustedes quieren colocar el music para hacer mucho más eh, reggaeton Ahí está. Si lo quieren colocar el music para ser mucho más formales, igual se puede. Sí, o pueden dejarlo, ¿verdad? ¿Do you ever listen to reggaeton? If you want to know about me, myself, um, I can answer that sometimes. Sí, la pandemia nos ha cambiado a todos. Antes no escuchaba nada de eso y la pandemia nos cambió. Sometimes I listen to reggaeton. Sí. Um, ¿Cómo era? No, reggaeton. Esta palabra siempre se ha ido toda enredosa. Ok, sometimes I, oh ahí está, ahí estaba I ya, yeah, perdón. Sometimes I listen to reggaeton. Sí, there we go. Sometimes I listen to reggaeton. Este es otro detalle acerca de eh, esta palabra específica, sometimes. Sometimes se puede utilizar al principio de la oración si es requerido. Eh, pueden decir ustedes, I sometimes do something. O también pueden decir, sometimes I do something, ¿sí? A veces yo hago esto, así como podría ser en español, ¿verdad? A veces um, yo realizo específica, una específica actividad. Y de hecho suena mucho más natural cuando ustedes lo hacen de esta forma. Que ustedes dicen, sometimes I um, go to the beach, sometimes I have mushrooms for dinner, ¿sí? Cualquier actividad así, um, Suena más natural cuando ustedes ponen el sometimes al principio y no dicen uh, I sometimes y luego la actividad que realizan. Ok, una pregunta más y ahí lo vamos a dejar. Una preguntita más que puedan ustedes estructurar con do you ever? Do you ever play sports in your free time? Do you ever play sports? Yep. Do you ever play sports in your free time? In your free time, there we go. I used to. I used to play sports, but now I just go to the gym. I don't really um, play anything, but uh, I sometimes play soccer with my friends, sometimes not that often, but sometimes. Okay. Uh, do you ever eat Mexican food? Yes, I often eat Mexican food, but I vino a pregunta través del chat. E I often eat Mexican food. There we go. Y le voy a dar la chance a Rosa. Rosa estaba a punto de hacer una pregunta, así que vamos a ver. Rosa, ¿cuál era la pregunta? Do you ever visit a doctor? Uh, ¿cómo, ¿Cómo sabe, cómo me pegó? No, I never visit doctors.

Uh, estábamos hablando de eso hace rato también con mi familia que casi nunca me o sea voy al, al doctor so yeah I never visit doctors I don't know why no es que les tenga miedo la verdad soy amigo de los doctores pero no sé no no voy but okay no sé cómo supuesto good very good esas serían entonces algunas de las formas verdad en las cuales ustedes eh, van a utilizar eh, algunos de los adverbios de frecuencia aquí están como les decía algunos de los más comunes en este caso los que están en esta zona de acá de la primera pregunta son los que pueden ser cambiados dependiendo de la regularidad con la que ustedes realizan alguna actividad y que también pueden ser modificados en cuestión pues de eh, lo que se menciona verdad si es el día si es una semana el mes el año eso siempre puede ser cambiado en este tipo de adverbios. Estos otros de este lado no necesariamente. O sea, aquí no pueden ustedes decir, ¿verdad? I saturday eat Mexican food. O sea, no. Si ustedes lo hacen pues de manera regular, se va a quedar often. Y eso siempre va a ser often. No vamos a tener la libertad de poderlo modificar ¿verdad? en el camino. Así que um, esa sería, ¿verdad?, cómo se va a, a, a manejar el tema de adverbs of frequency. Muy bien. Ahora bien, tenemos eh, la intonation with direct address, lo que les mencionaba anteriormente. O sea, cuando ustedes hablan o hacen una intonación diferente, cuando estamos tratando de expresar una idea, pero de manera directa con una persona. O sea, a veces simplemente decimos cosas, ¿verdad? Como, oh, you really fit. O sea, pero hasta ahí. O sea, si le van a decir a alguien, estás en forma, ¿verdad? Solamente eso, you're really fit hasta ahí pero si lo van a dirigir directamente a esa persona o sea como si quieren de alguna manera tener la atención de esa persona para eso es que viene este tema de la intonation with direct address sí cuando ustedes quieren que esa persona les preste atención en lo que ustedes acaban de decir entonces existe una variación sí eh, primero que nada se coloca el nombre, ¿verdad? De la persona a la que ustedes se dirigen. Si ustedes están queriendo tener la atención, qué sé yo, de, de Santos, de Carlos, de Adela, de Claudia, de quien sea, de George, que ya, ya tiene sueño también. Si ustedes están queriendo tener la atención, ¿verdad? De alguien específico, lo van a mencionar. Entonces, pero para mencionar a esa persona, deben colocar una coma o en el caso que sea nada más oral, ¿verdad? Hacer una pequeña pausa. Y es ese como el punto específico de la intonation of direct address cuando ustedes van a referirse a alguien específico esa pausa que se hace si sí, ustedes por ejemplo en español pueden decirlo no es cierto Hazel si sí, hice una pequeña pausa antes de mencionar su nombre verdad así que esa es la misma la misma forma en la cual se va a hacer en inglés sí you really fit Carlos, podría decir yo en este caso, sí. Estás en forma o de verdad estás en forma, Carlos. Sí. Entonces, eh, cuando ustedes están teniendo como una conversación con diferentes personas, porque mayormente eso se va a dar, verdad, cuando hay más personas alrededor, eh, ustedes pueden hacerlo de esta forma. Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para poder hacer Claro que la idea, lo que nosotros estamos diciendo en este momento, va dirigido de manera directa hacia esa persona que mencionamos, ¿sí? O sea, no es eh, que así de manera random nada más yo mencioné, ¿verdad? Esta cosa específica. Por ejemplo, eh, en el caso que ustedes estén hablando de alguien más, pues puede ser un poquito contraproducente, verdad. Si yo digo she looks tired, James, o sea, James no es un no es un she, verdad. James, pues entendemos que James es un es un masculino, así que sería extraño. Pero a lo que se refiere es que yo estoy hablando de alguien más, sí. Pero quiero que James sepa que yo le estoy diciendo esto a él, ¿ok? Entonces por eso es que utilizamos el direct address, o sea, cuando la idea Pueda que no sea acerca de esa persona específicamente, puede ser de alguien externo, pero yo quiero que James sea o pues esta persona que voy a mencionar sea quien sepa, ¿verdad? O quien preste atención a lo que yo estoy diciendo. Así que el, si looks tired, James podría ser entendido como que, o sea, James, fíjate, ella se ve que está cansada, ¿verdad? Entonces, a eso es que se va, se va a dirigir. Ahora bien. No sé, ¿tienen alguna duda en cómo vamos a utilizar ese tipo de direct address? No. No, teacher. Muy bien. Ahora quiero saber de parte de. Let me see. Vamos a buscar aquí abajito. Ok, de parte de Brenda. Oh, no, Félix. Sí, de parte de Félix. ¿Podría ayudarnos, Félix, a construir una oración? utilizando el direct address. Si desconocemos alguna palabra, algunas palabritas en inglés, igual, ¿verdad? Para eso estamos acá, para podernos colaborar. Así que podríamos construir una palabra, una, perdón, una oración eh, a, haciendo uso de este direct address. Creo que no está disponible en este momento. Um, Roxana. Roxana Gamero Can you help us with this task? Hello, hello. hello, hello. Eh, una, una oración con el Sí, haciendo um, eh, are, eh, siempre usando really. No, no, no necesariamente, no necesariamente podemos usar uno de los anteriores. Sí, pero no hay problema. ya con el nombre, directo a la persona. Sí, a la persona a quien va dirigida, sí. Uh, you are always. You are always. Uh, to visit. To parents, Brenda. Sí. Ok, you're always. You are. Uh -huh. You are. Always. Es que la segunda la palabra de después fue the la parents que. No. Okay, you are always. Ah, que visita a sus parientes. Ajá. Uh -huh. Es que la palabra que dijo después de always fue la que no le, no le capté. Ah, uh, the visit. Ah, okay. Yo always. Vamos a ponerle ready, ¿sí? Para mm -hmm. que lo tengamos bien. You're ready to visit your parents. Brenda. Ajá. Your parents, Brenda. Your parents, Brenda. Muy bien. Ese es como básicamente usted quiere darle a, a Brenda, ¿verdad? La idea de que, o sea, se da cuenta de que ella siempre está lista para eh, visitar a sus familiares. Entonces, es una muy buena forma también de poder utilizarlo. You're always ready to visit your parents, Brenda. Sí, o sea, es como un um, complemento, o sea, como decirle verdad, eh, que pues me doy cuenta de eso y de cierta forma resalto que es como una buena característica de parte de Brenda. Sí, you're always ready to visit your parents, Brenda. Muy bien, me gusta de hecho cómo quedó esa oración. Ok, ahora eh, vamos a tomarnos un momento para practicar esta oración de manera... Um, separada, sí. Nos vamos a ir en grupos. Será nuestro primer breakout room. Um, no sé si ustedes en algún momento han practicado eso, pero si tienen la facilidad, me gustaría si pueden tomar una captura, verdad, de la pantalla y cuando estén en los breakout rooms, quien pues pueda hacerlo, la pueda proyectar para que el resto de los compañeros la puedan ver ahí. Si no, si ustedes eh, no lo hacen de esa forma, igual también se los voy a mandar en un momento, sí. Lo voy a leer yo una vez antes de que nos vayamos a los break rooms a, a practicarla con los, con los uh, grupos que se nos haya asignado y pues básicamente solo lo vamos a hacer una vez ya será como para el cierre verdad eh, lo que quiero es pues, escuchar cómo leemos cada uno de ustedes y voy a estar visitando verdad cada uno de los grupos para ver cómo estamos trabajando ok lo voy a leer entonces una vez más you're really fit Paul Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Wow. How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? What about you? Oh. I hardly oh. ever exercise. I, mean, I usually just watch TV I in try. my free time. I guess I'm a real couch potato. In my free Entonces, estas eran las eh, líneas, well, ¿verdad? verdad, que vamos a ir a practicar en este momento couch. y ya se los voy a mandar. O sea, en un momento a los que no lo, no lo, no lo puedan eh, mostrar o proyectar como les, les estaba comentando, porque ustedes cuando estén en los breaker rooms sí pueden, ¿verdad? Bien, mostrar imágenes. Pero bueno, nos vamos a dividir entonces. Antes de irnos, no sé si tienen alguna, alguna palabra que, um, que les cause problemas o si to todas están claritas. Bueno, tal parece que todas están claras, así que vamos a asignar entonces los grupos. Ay no, no encuentro la opción de compartir, de tener video, de desactivar audio. Si gusta, um, si gusta intento, compañera. Tal vez me sale a mí. ¿Ok? ¿Está Así me quedó, no sé si, si funciona. Sí, sí, sí funciona. Vale. Sí. Practiquemos entonces. Somos cuatro. Sí. sí. Ok, quizás lo voy a hacer. Eh, Yo no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántas mujeres podemos tres. Si usted empieza a estar ahí con, no sé, con el compañero ahí. ¿Con así. Santos? Bye. Okay. Uh, comienzo. You you are really fit, for uh, Santos. Do you exercise a lot? Uh, well, almost almost always get up early, eat late, wait for hours. Seriously? Uh, sure. I almost. Well, I almost always get up early and I leave and leaves wait for an hour. Are you serious? Sure. And then I often go in line skating. Wow. How often do you assist like that? About five times a week. How? What about you? Oh, I haven't. See, I usually just, just watch TV in my free time. I wish in a real couch, but I. But I. Who's that? Who that? are you? Hi. You're, You're really fit. Uh, mm -hmm. A lot. Well, I almost always get up early and I leave weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go in the line skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Um, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I am real coach potato. Nice. And lift weights for, for an Serious. hour. Seriously? Sure. And then I often go in the line skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm um, a real couch potato. Now, Carlos and Roxana. Okay, I start now. Your people do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and lift leave waits for an hour. Seriously? Sure. And then I often go in the line skating. Wow! How often do you exercise like that? About five times, five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I am real coach potato. Nice, nice. <sighs> y ahora? Ah ya nos sacaron hoy sí, sí un gusto thank you thank, thank you, you. Thank you. Okay, okay qué cool de hecho eh, fue verlos trabajar me gusta que entendieron a qué me refería verdad con eh, compartir la pantalla porque siento que de esa forma nos evitamos el, la complicación de tener que estar recibiendo el, el chat, ¿verdad? Eh, o sea o la conversación por otro lado. Así que, ajá, eh, buen trabajo en ese en ese sentido. Luego me gustó ver cómo se estaban apoyando unos con otros. Espero que podamos hacer eso, ¿verdad? Porque pues como les comentaba anteriormente estamos en este camino juntos, así que es importante que unos con otros nos vayamos tanto dando apoyo como también, pues colaborando en las cosas que se pueda. Si en algún momento ustedes escuchan que algún compañero, ¿verdad?, está un poquito off en la pronunciación, tratar de, pues, de alguna forma, ¿verdad?, hacerles saber. Um, como, mire, compañero, eh, esta palabra, según yo recuerdo, se puede pronunciar de esta otra forma, ¿sí? Um, claro, yo esta vez decidí no interferir. Por lo general, casi siempre hago intervenciones en cada uno de los grupos. Esta vez solo me estuve ahí saltando de uno a otro para ver, ¿verdad?, cómo se desarrollaban las cosas. Además, pues el tiempo ya estaba un poquito corto. Así que por eso decidí no, no interferir en ninguno de los grupos. Pero eh, sí los felicito porque siento que están haciendo, o sea, un muy, muy buen trabajo, ¿sí? A pesar, ¿verdad?, que estamos en, en, en curso de preintermedio, pero ustedes lo están haciendo muy bien. Así que los invito, verdad, a que sigan practicando, a que sigan haciendo el esfuerzo como lo están haciendo hasta ahorita. Y pues ya mañana vamos a continuar trabajando, sí. Um, para todos aquellos que tenían sueño, pues espero que no se les haya volado el sueño. Todavía tengan ganas de dormir y pues um, que descansen, verdad. Thank you guys very much. Thank you for the good effort. And uh, sí, Wendy. No, good night, teacher. Ah, oh, okay. No, <laughs> Sorry. No, no. Sí, no ya chance de hacer preguntas, uh, así que por eso si no, tienen no. alguna duda. Okay, no no worries at all. Um thank you guys thank very you much teacher. and see you tomorrow. Thank you if... teacher. Bye. Bye tomorrow.